las notas del himno nacional de Guatemala. Yo ahí siempre Duro, he sentido un sabor extraño por el tema de castigar al país, a la organización, estás castigando al atleta, porque el atleta lo primero que quiere es gritar su himno, de bandera a bandera, eso es como recoger la basura. haciendo una presa. Yo esperaría que en algún momento ese castigo del himno, por lo menos ese, podrán anunciar, Yo le ¿no? comentaba algo a Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sport, y también al presidente, al director de comunicaciones, Richard Basile. ¿Qué sucede si de repente viene un guatemalteco que vive en El Salvador o que ha venido a hacer parte? Quieren poner el himno en el momento que están haciendo desde su teléfono. Porque probablemente es un momento de emoción, una primera medalla, o si nunca la ha logrado ese atleta y la consigue, es algo histórico, ¿verdad? A través de la historia, no solo los centroamericanos y el Caribe, sino los panamericanos y los Juegos Olímpicos tienen algunos ingredientes que no terminamos de entender, porque nosotros nos enfocamos en los atletas, en su desarrollo del deporte, pero siempre se ve salpicado por algunas cosas que no sientan nada bien. Por eso yo siempre voy a mantener la idea, no a la política en el deporte, sí a una política deportiva. ¿Ya? Pero no políticos en el deporte, porque eso ha dado cosas, anécdotas terribles para. Y no buenos resultados. Nunca buenos resultados. Cuando se cancelan algunos juegos o hay castigos, rompe el ciclo de muchos atletas que tal vez están iniciando su sueño de ser histórico por primera vez seleccionado, y lo que hace es romper. Te puedes imaginar, el mejor ejemplo es la cultura. Veamos lo que Japón nos ha dejado. No ha dejado eso. Ha venido en un proceso. No está hablando del 6-0. No, está hablando del legado. Precio, no sé nada, pero. Solo la cultura, dejar los escenarios deportivos hacia. Ojalá que también nosotros confiemos en los cuerpos de esas culturas. Es muy claro. Bueno, rápida pausa y vamos a regresar para las situaciones alrededor de estos juegos centroamericanos que están abriendo ustedes. Así de un solo lo levantan. Manda con cosas. Cinco minutos y ya se va. Y esto ya quedó limpio.